Hola. Otra vez. A mirar, pinche payaso loco. Pero esta vez vamos hasta Tucson. Vamos a encontrar con mi cuñada. Entonces vamos a Tucson aquí desde Phoenix. Queda como hora y media desde Phoenix. Entonces, allá nos vemos. ¿Todo el rato? ¿Sí? ¿Sí? Órale, pues. Adiós, gracias. Pinche cachete, ni la vuelta, güey. Un beso en la boca. No es cenicienta. ¿Por qué? Se parece a cenicienta. Por lo güera. ¿Por lo güera? No, por los ceniza de los codos. ¿Cómo te llamas? Carla. Carlita, ¿cumples años hoy? Sí. ¿Cuánto, mi amor? 30 y siempre. ¿30 y siempre? Felicidades, hermosa. Felicidades también por diciembre. Felicidades por lo de diciembre. No, no, ella no es, es esta. Es esta, es esta. Chato cachondo, cabrón. Te digo, ¿para qué le dan besos? Ya anda con el pito parado este. Hola, ¿cómo te llamas? Ok, bueno, vamos a continuar por este lado. A ver, háganse más para acá, porque, a ver, póngase aquí, póngase aquí. Es que está muy allá, mija, y no le da la luz en su rostro. Y quiero que vean su belleza. Ok, véngase para acá ustedes, mija. Ustedes están absorbando toda la luz, pero como quieran. Okay. Para acá, mi amor, para acá. No te van a pegar lo feo ni lo prieto, no te preocupes. ¿Nombre? Piri. Piri. ¡Piri, piri, vaca! ¡Piri, piri, vaca! ¡Baila con la boca! ¿Haces ejercicio, güey? ¿O eres maestra de algo? Entrenadora. ¿De qué? Fitness. ¡Y de huevo! De volada se ve, pierna, cintura, chicharrón, mamada. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Pero como quiera, güey. ¿Casada? No. ¿Eh? Tengo a mi novia. ¡El estorbo! ¡Sale sobrando, mi hija! ¡Sí! Mientras no te dejas de troca, no es nada tuyo, güey. No, yo te doy. De esto se va a enamorar de otra pinche huerca que está poniendo bien hueve y te va a dejar porque ya tiene más de 30 y va a ver el mar y la amiga, yo sé lo que te digo. Mejor desquítate con un payaso, yo sé lo que te digo. Hola, Barbie. Hola. ¿Cómo te llamas? Becky. Becky. Ay, güey. Estás bien güera, me cago, pareces pechuga, güey, no mames. Wow, ¿casada? ¡Échala, panzuro! Es que tiene las pinas rosas, güey. Se me antojó un salmón, hijo. Y también se me antojó un hígado encebollado. La risa la cachingue, gente. Muy bien. ¿Cómo? Ah, tú ya tienes galán. ¿A ti cómo te gusta, Becky? La verdad te mentí. Traes un novicillo, novicillo. No, no, pero no hay formalidad, güey. ¿Dónde está? En su casa. Ah, no, está con su esposa, güey, tú disfrútale, pues que te valga. Hola, ¿cómo te llamas? Karina. Karina, tú también eres bonilla, estás bonilla, estás media curiosa, pero estás bonilla. Ah, también trae con queso, la Karina, ahorita me gusta todo eso, mi amor, esa chingona. Fernanda. ¿Fernandita? Karina. ¿Karina? Te tomaron, andan tripadas igual que yo, cabrón. Ok, oye, tú eres maestra, me dijiste que eras de FITS. ¿Tú a qué te dedicas? Soy mesera. ¿En dónde? Ahí viene mi jefa. Aquí yo soy la mesera. Que venga, no hay pedo, o sea, si viene, que se siente. Pero, ¿cómo se llama? ¿Negocio para ir, güey? Isabel, south of the border. ¡No! No le entiendo el inglés, mija, dímelo en español. ¡La fonda! Así, en español, la fonda de Doña Chuya. ¡Oh, qué la chingada! ¿Cómo dijo? ¿Cómo dices? ¿Cómo se llama? Isabel, south of the border. Isabel. ¿Cómo dijo? No sé, pero me gusta porque venden unas pinches hamburguesas y alitas. ¡No! Comida mexicana. Ah.
Pues digan, doña Chabela, comidas, la chingada. ¿Y tú qué haces? Yo soy cocinera. Ah, de ahí mismo. De ahí mismo. Pinche la casita, güey. ¿Eh? ¿De qué? ¿De las comas, del trapeador o qué? La patrona Junior. La patrona soy yo. ¿Eres hija de la patrona? Sí. Ah, entonces las gatillas son ustedes. Y nada, que estas son las empresarias. ¿Qué te digas? ¡No! ¡Estudiante! ¡Qué padre! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¿Y tú qué haces, mija? Nada. ¿No vienes con el niño que vino ahorita del huevón? ¿Es prima, hermana de él o algo, no? No. Tienen que trabajar en algo para que alguien las mantenga. ¡Está! ¡Quítate! O sea, entonces, digo, ¿de dónde se te sostienes? O sea, ¿dinero de dónde sacas? ¡Ah! ¡Dilo! Soy huevona, estoy casada, soy mantenida y no hay pedo, te lo entiendo. ¿Tú qué te dedicas, mi amor? Soy audióloga. ¿Eh? Doctora de audición. ¿Audióloga? ¿Cómo? ¿Tienes pérdida auditiva? ¿Eh? ¿Cómo? O sea, sordera, o sea, sorda. 1500, es hora y media con máximo, tú con ese lugar, nosotros nos vamos hasta donde estás. Me encantó eso. ¿Entonces a qué te dedicas? 1500, ¿sí? Ah, ¿a qué los traes? 1500. Pónganle 100 pesos porque no eres, está muy ojete ese pedo. Trabajo para la compañía de electricidad. Wow. Dame un toque. ¡Increíble! ¡Claro que sí! ¡No, no, espérame! ¡Quieto, quieto, Nerón! ¡Eso, tranquilo! Ok, yo te presento aquí, el público te aplaude, ellos también te van a echar muchas porras y la canción que te salga es la que tú, wow, la disfrutas, ¿ok? Yo sé que traes flow. Les vamos a poner canciones chidas, es que prepárense, vamos a ver quién es la mejor. ¡El grito, la primera! La hora yo le caigo. Y aquí son dos tortitas aguadas. No, mija, vamos a lucir, véngase. Es más, a las dos juntas porque siento que... Para que se apoye. Y arriba yo. ¡Échale!
Qué bueno que se pulió, güey, qué bueno. Che, María, hasta me sentía chueco y hoy, pues, pinche madre. Vamos a la siguiente. Bonita y guapa. Chilindrina. Y tiene billetes, dueña del restaurante. ¡Venga! Que se lo vuelva a meter, le quiere ver otra vez. Que se lo vuelva a meter, le quiere ver otra vez. Que se lo vuelva a meter, le quiere ver otra vez. Que se lo vuelva a meter. Güey, primera vez que me culeo con ella, güey. Es que la saca la lengua, güey. Ay, para que te despeinen el fundido. ¡Viene la cocinera! Helicóptero, tú tienes que tirar.
aquí. Me mojaste. Cuando yo me jubile, voy a estar así, ¿no? Bueno, hay que deshacer el helicóptero a todas. Todavía. ¡Aplauso para todas! Vénganse para acá, muchachas. La verdad, siempre subo viejas y hay una que brilla. El día de hoy brillaron todas. ¡Un aplauso chingón para todas! Vamos a ponernos en esta rayita. Derechitas. Volteamos para allá porque nos van a tomar una foto. Ay. ¡Y todo moviendo el pedorro! ¡Ay, yo pelo roso! ¡Pelo roso! ¡Pelo roso! ¡Y eso es! Roso, ¡yo pelo roso! ¡Puro producto mexicano! ¡Pelo roso! ¡Yo pelo roso! Si sí, usted es la mamá de esta niña, aquí dale un cereal, por favor. Aquí tiene toda la harina de ahí, la pinche pesa. ¡Pero es una chingona! ¡Somos amigos en el escenario! Irreverente, toda la nena, toda la chuzada, porque llegaba a tener el camino.
y el más irreverente del mundo mundial, Pico Melo.